que normalmente tenemos aquí un sofá rojo, ¿sí? Pero les pido a Dora y a Gustavo aquí, por favor, conmigo. Siéntate. Ah. No tengas miedo, Pues muchas gracias a ustedes. Me gustaría si a todos les cuentan un poco cómo les fue en los ensayos. Y yo escuché como mucho de paisaje sonoro, la verdad, como muy, pues me recuerda, no sé por qué, mucho a Tlaxcala y las montañas. Y sí me gustaría saber cómo tu experiencia de trabajar con Gustavo, por favor. Pues la verdad, pues no sé, fue sencillo, digo, sí fue un poco caótico poder organizarnos para tener ensayos y todo eso, ya que la batería no es un instrumento como muy fácil de transportar, pero logramos conseguir un espacio para poder estar ensayando y al principio solo fue como, bueno, pues vamos a tocar y ya, ¿no? Y bueno, en una de las ocasiones que íbamos a venir a ensayar aquí, bueno, no se pudo, pero pues aprovechamos como el venir al espacio y estuvimos platicando como, pues no sé, un par de horas y caminamos hasta la Roma y todo eso para conocernos un poco más y creo que un poco llegamos como, no sé, al punto inicial de qué es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Y como que de ahí empezamos a hablar de todas las cosas que nos pueden como acongojar, enojar, o en mi caso poner un poco melancólicos o algo así, y ahí como que empezamos a agarrar para, pues un poco, no tratar de describir lo que está pasando, pero sí utilizar como esas emociones para solo liberarnos y pues solo creo que se dio, no sé. Pues sí, como comentadora al principio fue un poco complicado. También, bueno, no sé, siento que fue complicado porque en mi caso yo la verdad nunca había interactuado con un artista como Dora en la onda en la que andé yo, ¿no? Es la primera vez que lo hago y pues, sí fue una experiencia así súper cabrona. Lo mismo, lo del transporte y eso fue difícil, pero eso nos ayudó a sentar la base. El que nos costara ensayar, es así como nos obligó como a, en vez de ensayar, como platicar mucho las ideas, como establecer bien la línea de esto. Y pues sí, como dice ella, después dijo ella, lo que queríamos hacer era como tratar de expresar emociones, las emociones que ambos sentimos por la situación actual. La violencia, la desidia, la tristeza, todo, ¿no? Entonces fue como hacer como, así como dije, como paisajes sonoros que trataran de capas sonoras, o sea, que trataran de dar esa idea. Bueno, no literal esa idea, pero nosotros así lo sentíamos, tratábamos de expresar todo eso en las capas sonoras que hacíamos. Todo lo que hacíamos era como, no sé si sonó como caótico, como de repente muy explosivo, así, demasiados sonidos, pero era por eso, porque nosotros intentábamos liberar todas esas tensiones que teníamos, que traíamos. Pero sí se puede decir que todo el proyecto surgió de las cosas como ahorita ustedes sientan cómo está el país. ¿Se puede decir eso? Bueno, en conjunto con donde están cada uno de ustedes. Más bien, como un poco es una percepción individual. Sí, pues más bien como tomar las emociones que tenemos, ¿no? O sea, realmente creo que cada quien desde su punto de vista tendrá como alguna emoción o sentimiento acerca de lo que está sucediendo, pero no necesariamente tiene que estar como todo el tiempo describiendo o literalizando lo que está sucediendo, ¿no? O sea, no sé, creo que igual como la depresión que vive no solo el país, sino el mundo y ese tipo de cosas, y que de alguna manera como que eso deviene en diversas expresiones, pues sean artísticas o lo que sea, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar, Dora, por favor, un poquito sobre tus instrumentos? ¿De dónde surgieron? Y porque en realidad el instrumento, yo siento siempre es como una decisión, ¿no? Es decir, ok, eso es mi instrumento y eso lo voy a usar. Y que nos cuentas un poco de dónde surgieron estos instrumentos. Hay un instrumento que yo lo conozco de un taller. A ver, cuéntame, por favor. Pues los instrumentos, pues no sé, solamente se fueron dando las grabadoras. Fui a un mercado de pulgas con un gran amigo, con Rolando Hernández, y compramos como 12 grabadoras, de las cuales solo servía el motor como 3, y realmente eso es lo que utilizo, ¿no? Como el sonido interno de las cosas que en teoría no funcionan, ¿no? Y la cajita que está ahí es un taller que tomé de un festival que organizó Arcángel Constantini, en donde varios artistas sonoros dieron talleres para que aprendiéramos a hacer artefactos, ¿no? Y de hecho de ahí viene el nombre de los talleres, que era Pacto. Y el mío es con artista que se llama Jorge Crowell, y tiene un espacio que se llama Laboratorio de Juguete, y es hacer instrumentos de, pues no sé, con bajo presupuesto, y aprender a programar un poco y ese tipo de cosas. Y lo demás son objetos cotidianos con micrófonos de contacto, o mejor conocidos como piezoeléctricos, y vibra, todo el tiempo vibra. Y pues ya, creo que por ahí hay un resorte y este pianito que igual, pues yo realmente no sé tocar el piano, pero solo lo utilizo como para hacer sonido. Gustavo, lo que siempre yo conozco varios músicos de Tlaxcala, y la verdad siempre me estoy sorprendiendo que todavía viven, porque yo creo que la situación económica en Tlaxcala es bastante difícil, en específico para músicos, pero me interesa si tú nos cuentas un poco sobre tu forma de sobrevivir como músico, dónde tocas, con quién tocas, cómo lo haces. Yo creo que eso es una cosa muy interesante. Pues sí, como comentas, en Tlaxcala sí es un poco difícil para nosotros como músicos. Las pagas son muy pocas, los espacios son muy pocos, y pues es muy complicado, ¿no? En sí, pues digamos que como para sobrevivir como músico allá, pues sí es como de tratar de tocar muchas cosas, muchos géneros, ser lo más versátil que se pueda. En mi caso, puedo decirlo, tal vez no estoy como en ese punto, ¿no? De ser lo suficientemente versátil para sobrevivir allá en Tlaxcala con esto, ¿no? Porque la verdad es complicado, a mí se me ha hecho muy complicado. Pero pues sí es eso, o sea, tratar de tocar lo más que pueda, de juntarte con la gente que ya está como sobreviviendo o viviendo de eso, que se puede vivir bien también allá. Hay personas que viven muy bien, obvio, de muchos años y muy contados, ¿no? Y pues así, dentro de ese mismo mood de buscar músicos, pues me he encontrado con mucha gente con la que he estado tocando. Actualmente, digamos que como un proyecto que es serio, yo podría decir serio o sólido, así podría decirlo. Es un proyecto que ya una vez que toca, se llama Celebranario, de hecho ahí está el maestro Gabo. El maestro Gabo está ahí. Y pues ahorita actualmente toco con músicos como Gabo, con músicos, pues digamos que de mi edad, que digamos que somos los jóvenes, por así decirlo, de Tlaxcala, una generación. Y pues todos andamos como con, hasta cierto punto, ciertas ideas parecidas musicales, y somos como toda una comunidad de músicos que nos juntamos entre todos, llameamos, tocamos, así es. Pues en sí, esto es increíble. Okay. Pues muchas gracias. Eso sería el momento. Si ustedes tienen una pregunta y quieren preguntar algo a los artistas, sería el momento. ¿Tienen una pregunta? Por favor. Hola. Bueno, con respecto a lo de la síntesis, mi pregunta es si usas, es que no sé, ¿Dora? Ah, hola. Ah, bueno, yo entendí como que algunas de las cosas que tienes aquí las usas como controladores y algunos sonidos los creas acá, o esta es una mixer. ¿Es una mixer? Sí, es. Ah, ok. Sí, pues más bien son sonidos. Para que te escuchen. O sea, son, pues, son sonidos amplificados, y en la mixer lo que hago es que, bueno, varío los volúmenes y varío como agudos, graves, medios, todo el tiempo estoy como haciendo eso, todo, sí, todo el tiempo. Y ninguno de los objetos que traje ahorita es secuenciador, pues, ¿no? O sea, ninguno tiene, pues, como una métrica, un ritmo, sino que todos son como, pues, fluidos, se podría decir, fluidos y texturas, si lo explicas visualmente el sonido, ¿no? ¿Se podría decir como que es síntesis física? Pues, yo no lo llamaría síntesis, no. Bueno, no sé, igual no entiendo a qué te refieres con síntesis, más bien. Bueno, diseño del sonido, pero no con medios sintetizadores, ¿no? Sino más bien físicamente estás diseñando. Ajá, sí, a partir de objetos. Sí, sí, no, o sea, no son, bueno, a excepción del aparato que hice en lo de Pacto, todos los demás son objetos amplificados y motores amplificados y Si nos quieres enseñar una vez cómo suena cada instrumento. Son con lo que hacen collares, de hecho, así como chaquiras y cosillas así. Sí, más bien es como una exploración continua, ¿no? En donde de repente algún sonido me llama la atención y lo exploro un poco y surge algo, y de repente hay sonidos que cuando estoy probando se escuchan de una manera, pero siempre en vivo se escuchan de otra manera, ¿no? Porque como hay muchos bajos, pues me gusta que estén rebotando las frecuencias. No sé si notaste que de repente había como un bajo y cuando él marcaba el bombo esa frecuencia se modificaba, ¿no? Entonces también me gusta jugar un poco con eso. Felicidades a los dos. A ti, Gustavo, ¿qué parte de Tlaxcala eres? Porque yo tengo por ahí familia y a ver si... Bueno, pues tengo familia en el centro, familia en Tepeyánco también. Muchos años viví en el centro, pero actualmente donde viven mis padres es en Tepeyánco. Entonces, podemos decir que ahorita soy... Pues un aplauso por favor por Jorge Crowell. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a nuestro ingeniero de audio. Sin Eric no funciona. Eric, ¿dónde estás? Yo tengo que decir muchas gracias a todo mi equipo que está trabajando aquí en el CSD para realizar este evento. Ahí tenemos Nadia en la cámara de streaming, tenemos Ricardo, tenemos Javier, que siempre hace todas las cosas y nadie lo ve. Y quiero decir gracias a Turbo, que nos ayuda con las fotos aquí de este evento, porque un gracias por nuestra parte es que ustedes después tienen fotos, audio, video, que espero que ya puedan pues encontrar otros conciertos, otros lugares para tocar. Muchas gracias a ustedes, el público, porque sin el público no funciona nada. Y apenas en esta semana me confirmaron un festival de música electrónica experimental que vamos a hacer en octubre. Y yo estoy muy emocionado porque este festival lo vamos a hacer en Tlaxcala. Y eso tengo que decir gracias a la gente de Cultura de Tlaxcala. Estamos muy emocionados, va a estar chingón, va a estar chingón. Ustedes van a estar invitados de venir en octubre a Tlaxcala. Y pues... aquí en el CSD este concierto y siempre hacemos el último jueves al mes, entonces el próximo mes vienen otros artistas. Y yo espero que a ustedes les gustó el concierto y que van a regresar. Bueno, aquí en el CSD también tenemos más talleres. Ahorita está el festival normal, mañana van a ser showcases que también van a ser interesantes si ustedes tienen tiempo para pasar. Con mucho gusto, aquí siempre con entrada gratuita. Bueno, va a salir. Ok, por favor, un aplauso para los artistas, muchas gracias y que tengan buena noche.